Hola a todos, bienvenidos sean nuevamente a este canal y en esta ocasión voy a hablar acerca de mi opinión de la nueva película que salió hace apenas unos días. Se trata de Spy X Family o Spy Family, Código Blanco, y voy a dar mi opinión de cómo me pareció. Pues para que no, los que no sabían, bueno, creo que no se lo he contado antes de que pues a mí me gusta el anime y mi anime favorito que he visto hasta ahora es Spy Family o Spy X Family. Y pues ya fui a ver la película recientemente que salió en Japón en el 22 de diciembre de 2000 del año pasado, porque hace cuenta era de así como de tema de Navidad, la peli que toca así como un tema como, bueno, no tanto de Navidad, pero sí es como para que salga en esa víspera navideña de invierno. Y pues bueno, salió allá en esa fecha en Japón, y ya acá en América, en Latinoamérica, México, que yo estoy, salió creo que entre el 19 y el 25 de abril. Y pues bueno, yo ya la fui a ver. ¿Y cómo me pareció? Pues estuvo divertida, estuvo graciosa. O sea, yo creo que sí, sí vale la pena, sí, porque sí. ¿Cómo decirlo? Respeta bien así Spy Family o Spy X Family. No, no es canónica la peli en sí con la serie. O sea, como que es como un rumbo, una línea distinta, pero es un spin-off, ¿saben? No es una. Así es. No forma parte de la serie como tal, sino que es más bien un spin-off. Pues yo diría que estuvo bien, estuvo muy entretenida, estuvo muy graciosa, hubo muchas escenas muy chistosas, así también, así como de también, así pues de acción, y estuvo muy entretenido, muy épico también, muy gracioso sobre todo. Pues sí, yo creo la verdad que pues generalmente creo que sí estuvo bien, no es así cuenta, no, no creo que haya una escena así que digas, ay no, esto está horrible, o digas, ay no, creo que ya no me gustó nada, pero yo creo que así para los que le gusta Spy Family, yo creo que sí es, sí te va a gustar, o sea, sí, no creo que haya ninguna escena mala, yo creo que todo está bien como conforme a Spy Family, con todo, conforme a la serie, sí estuvo chistosa, sí estuvo pues, más que nada chistosa, yo cuando estuve en el cine, pues la gente así a carcajadas riéndose casi en cualquier momento que les parecía chistoso. Y pues bueno, eso, así fue una experiencia buena y sí me gustó mucho la peli, la verdad, estuvo chistosa, ya se lo dije otra vez. Y pues bueno, pues no sé, eso es todo, así que pues me gustó la peli otra vez nuevamente y que bueno, pues ya saldrá a ver si tal vez no la vaya a volver a ver al cine, pero tal vez la pongan en Crunchyroll de nuevo ya cuando así, ahora sí que la puedas ver en cualquier momento, ¿no? Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Solamente fue una pequeña opinión. Solamente opinión. Nada de spoilers. Nada de así que les diga qué pasó en la peli. Solamente les digo que sí, a mí, a mi parecer, que cómo me pareció. Cómo estuvo. Yo creo que la verdad sí estuvo bien. Sí era algo, lo que esperaba. Estuvo chistoso. Como dije, épica también. Hubo muchas escenas épicas con Lloyd y Yor. Así también Anya. Que era como, pues ella era las escenas chistosas. Y con Lloyd y Yor eran las escenas épicas. Y también chistosas de vez en cuando, porque se hace mucha referencia también a la serie, ¿no? Porque, o sea, no es como tal, como dije, no es como tal canónica, no sigue así como la línea temporal, aunque parezca que sí tienen como recuerdos la serie canónica, pero no sigue la serie, pero sí hay mucha referencia a todos los capítulos anteriores. Bueno, pues muchas gracias por haber visto este video, una pequeña mini opinión nada más, nada de así, hay como análisis otra vez de la película entera, píxel por píxel, no. Bueno, para no spoiler. Bueno, pues muchas gracias por haberla visto, por haber visto este video. Yo sí les recomiendo que vayan a ver la peli. Si les gusta Spy Family, vayan a verla. Y pues muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.